de buscar los lugares que nos cuentan una historia, pero tenemos que quitarle el polvo para poder llegar hasta esa historia que está ahí un poco oculta. En busca de la leyenda, hoy nos dirigimos a un lugar ni muy lejos ni muy cerca. Río de Medina tiene algo, tiene una joya, pero para eso la historia solamente nos la puede contar Bernardo del Hoyo. Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, Cheques, y buenas tardes a todos los que nos ven. Pues ahora el destino me trajo aquí a esta hacienda de Río de Medina, que al rato vamos a hablar sobre su historia, y quiero decirles que esta es una joya que merece ser incluida dentro del programa Camino Real de Tierra Adentro, que fue declarada en el año 2010 Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Antonio González Almeida, originario de aquí de Río de Medina. ¿Orgulloso? Claro que sí, orgulloso de ser nativo aquí de esta comunidad. Con esta joya que nos va a presentar. Ah, preciosa, hermosa. Mire, adelante, vamos a conocerla. Con mucho gusto les diré algo de historia que conozco. Con mucho gusto, adelante. En busca de la leyenda, acompáñenos, por favor. Estamos justo dentro de este templo que se construye, pues prácticamente en el siglo XVI, si no me equivoco, sino ahorita Bernardo que nos dé los datos precisos, pero yo sí quiero decirles que aquí dentro todavía se conservan pinturas muy antiguas, se conserva la pintura del templo original, el piso, cosa que en otros lugares que hemos hecho reportajes ya no existe, o las vemos con mosaico, o vemos que las pinturas pues ya se sustituyeron por algunas pinturas de la época. Y bueno, lo contrario, que aquí la tenemos toda o la gran parte original. Bernardo, ¿qué nos puedes comentar de este templo? Bueno, mira, primero la historia de aquí, de este lugar, la hacienda de Río de Medina. Quiero decirles que Pedro de Medina, él era platero. Él fue el que descubrió junto con otros el Real de San Demetrio de los Plateros, que está a 3 kilómetros de la actual Santuario de Plateros. Y eso fue en 1566. Y en 1567, en más o menos el mes de marzo, el día de Santa Catalina, encontraron las minas de Fresnillo, el Cerro de Probaño y las minas de Fresnillo. Entonces Pedro Medina es fundador de los fundadores de San Demetrio y los Plateros y de Fresnillo, Real de Fresnillo. Y él buscó un lugar para beneficiar su metal donde había agua, el río. El río escogió este lugar, el río que se llamó en un principio de Tolosa, porque pasó Juan de Tolosa, el paso de Tolosa. El río llevó el nombre de Tolosa. Después fue Río de Medina, el río y luego Río Guanabal. Entonces fue una hacienda muy importante del siglo XVI, prácticamente la más antigua hacienda que está en la jurisdicción de Fresnillo, es este de Río de Medina. Hay un inventario de 1906 por ahí de Pedro de Medina, pero lo hace la viuda, señora Covarrubias, no sé si María o Margarita Covarrubias, y se funde el mayorazgo de Medina Covarrubias. Ese mayorazgo de Medina Covarrubias duró casi 200 años. O sea, en el siglo XVIII está Nicolás de Medina Covarrubias, que es todavía dueño de esta hacienda, y él le va a vender la hacienda de Río de Medina al conde San Mateo de Valparaíso, don Fernando de la Campa y Cos. Esto se debe de incluir en el nuevo programa de Camino Real de Tierra Adentro. Es importante que se incluya para que el turismo, por supuesto, que pueda venir y disfrutar esta maravilla, porque es una obra de arte de alguien que no tenía ese, como se lo dijeron, ese título, pero vean nada más la chulada que dejó. O sea, ¿cuántos años hace? Y véanla, ¿cómo está? Entonces, es muy importante que la comunidad valore, conozca esta capilla de hacienda, que debe ser valorada y considerada dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Camino Real de Tierra Adentro. Quiero que nos expreses. Vimos que tus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué sentiste? No, pues mucha emoción, ¿no? Pues es que estar entre unas, bueno, sobre todo conociendo al personaje que es Refugio Reyes, y como yo formé parte de Camino Real de Tierra Adentro, yo quiero decirles que cuando trabajamos en el 2008 para el proyecto Camino Real de Tierra Adentro, para hacer el expediente, a mí me dijeron los de Durango que ya ellos tenían de sombrerete hasta plateros.
Entonces yo supuse que ya tenían estudiado toda esta zona y no la incluyeron dentro de la declaratoria del Camino Real de Adentro. Entonces yo me di cuenta de eso porque yo formé parte del expediente Camino Real de Adentro. Por eso ahora que hay oportunidad que tú cheques y cuentas, nos publiques esto, que la gente sepa y valore que esto debe estar dentro del Camino Real de Adentro. Entonces, no, pues muchas gracias, Bernardo, porque nos compartes tu conocimiento. Y yo veo el piso, en que ahorita ya en las imágenes ustedes lo van a disfrutar. Chéquense nada más ese piso, ¿eh? Ese piso es el original, que posiblemente por ahí hay algunos cadáveres de aquellos que tomaban parte de lo sacro, sí, del templo y que se sepultaban. Y yo siento que esto está todo original. Ojalá y las personas se unan y esto lo conserven, porque nosotros, los que venimos de fuera, pues podemos todavía disfrutar estas joyas. Y hay mucha gente que sigue las obras del señor Reyes. Así. ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio González. Soy originario de esta comunidad hermosa de Río de Medina. ¿Qué siente al escuchar todos estos datos? Pues me enorgullece, sí, sinceramente me enorgullece en escuchar a este señor de que sepa algo de nuestra historia de aquí de Río de Medina. Lo sabe todo. Sí, lo sabe todo, así es. Díganos, ¿qué fecha tiene usted de cuando este templo ya se da de alta? Mire, al parecer tenemos entendido que duró alrededor de 5 a 10 años la construcción. Entonces estamos hablando de 1880 a 1890. Entonces, lo que sí estoy cierto y seguro que encontramos alrededor de hace unos 8 o 10 años, la fecha exactamente que fue consagrado este templo por un obispo de nombre Trinidad. No recuerdo su apellido, pero fue el obispo que consagró este templo en 1892. Estábamos viendo que usted nos mostraba por ahí en la entrada. Digo, todos los templos, la mayoría de ellos, los arquitectos en aquellos tiempos, Bernardo, utilizaban la simbología al máximo, ¿no? La subliminal. Y el señor nos hacía notar que veía unos números por ahí en alguna simbología. Así es, por ahí aparecen, lamentablemente ya están un poquito borrosos, pero me imagino yo que fueron los números cuando terminó la construcción, más o menos. ¿Qué números ve usted? Mire, ahí veo un 1, veo un 0, veo un 2, esos tres números tan claritos. Los demás, no sé, pero aparecen otros números, ¿verdad? Desconozco cuáles serán, pero ahí están unos números que al parecer pueden ser cuando terminó la obra. Sí, hace alrededor de unos 10 años vinieron y se robaron aquí a nuestro señor. Entró unas personas, pero entraron por la puerta principal. Encontramos allí unos huellas de tenis marcados así enfrente, donde con golpes abrieron las puertas. Eso sí fue muy claro, el cual fueron al parecer dos personas. Al salir de aquí, ya salieron por acá a espaldas del templo, pero sí entraron, pero por la puerta principal. Mira, acabo de encontrar aquí cuando llegué una imagen guadalupana muy exquisita, muy bien pintada por un conocido pintor a nivel nacional, que es Ibarrarán Ponce, José María Ibarrarán Ponce, y está fechada 1896. Ibarrarán Ponce. Pues estamos en Río de Medina y nos está presentando un panorama de historia muy interesante. ¿Quiere seguir? ¿Quiere conocer más? Acompáñenos, quédese con nosotros. Continuamos aquí en este bonito templo. Oiga, estamos con algunas de las catequistas de este lugar y que bueno, pues afortunadamente se están uniendo ellas para hacer algo por su templo. Estamos aquí con una de ellas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana Longoria. Cuéntenos algo de esto, ¿qué estamos viendo ahorita? Sí, mire, pues en este momento estamos todas aquí reunidas porque como cada año nosotras venimos a limpiar nuestro templo porque se acerca la fiesta de nuestro patrono, el Señor de la Ascensión, y por eso las catequistas y otras personas que nos quieren ayudar estamos aquí hoy limpiando, por eso está mucha gente aquí. En esta ocasión ustedes están limpiando por la fiesta que se aproxima. Sí,
Sí, porque ya el 13 de mayo es nuestra fiesta y pues tenemos el novenario. Nosotros siempre limpiamos antes de que comience para que ya cuando comience el novenario esté pues más limpio. Aparte de esta fiesta y aparte de limpiar para esta fiesta próxima, ustedes están preocupados no solamente por esta vez, ¿verdad? No, es que nosotros, es el interés de que ustedes vinieran aquí era más que nada para que es dar a conocer la belleza que tenemos, la joya que tenemos aquí, ¿verdad? El templo en Río de Medina, porque como ustedes ya miraron, el templo ocupa de mucha restauración. Y necesitamos que la gente se una a nosotros, los de aquí de nuestra comunidad y los que están en Estados Unidos, ¿verdad? Ya saben que ahí hay un comité que está encabezado por Magali Botello y ella se encarga de juntar fondos. Ella y su comité se encargan de juntar fondos pues para ayudarnos. La comunidad aporta la mitad, el 50%, y ellos la otra mitad, pero aquí pues nosotros pues es más poquita la ayuda que se recauda. Y nosotros por eso quisimos que ustedes vinieran, Magali también, para que entre todos miraran la necesidad que hay aquí y que, pues sí, para que nos apoyaran y que nos siguieran apoyando, porque sí ha habido respuesta, pero se requiere de muchísima más ayuda. Pues buenas tardes, mi nombre es Isidra López, conocida como Chila. Uh-huh. Soy catequista de aquí, de esta parroquia, y estoy muy contenta porque, como usted lo está hablando de la señora Magali y de su comité, a todo el comité y a la señora muy en especial, porque ella es la promotora, la que mueve para que todo esto se haga posible. Ella nos ha apoyado al máximo, al 50 y bueno, al 100, ¿verdad? Nos ha apoyado, pero también ella nos dice que pues nosotros también tenemos que trabajar, entonces pues hay que echarle ganas. Y también yo quiero decirle a la comunidad de aquí de Río de Medina que nos ayuden, que aquí está la respuesta de nosotras catequistas que estamos reconstruyendo el templo. Miren, ya tenemos la reconstrucción de Nuestro Señor de la Ascensión y también la luz y el alumbrado ya está, y vamos por más, los vidrios, más antes hasta los palomos hacían sus necesidades aquí dentro de la iglesia. Y como dice usted, tenemos una joya, una gran joya aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a querer que, si ya está un poco de deteriorada nuestra iglesia, cómo vamos a querer que todavía pues los animalitos vengan a hacer su necesidad aquí? Y pues aquí están también los vidrios, también con ayuda de todo el pueblo y con ayuda de todos ellos, y vamos por más. Sí, muy buenas tardes, un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo, al Club de Magali, un saludo. Y pues como ven, esta entrevista es con esa intención de que vean en las necesidades que tiene nuestro templo, nuestra joya, porque en verdad es una joya. Se me estremece el cuerpo cuando nos dicen las maravillas que tenemos aquí, y pues el chiste es cuidarlos. Estamos todavía aquí en Río de Medina, justo atrás de este templo. Aquí tenemos otro detalle que tiene muy bien conservado el templo, pero estamos aquí con parte de lo que es la autoridad, y que siempre ha sido, en un puesto o en otro, siempre traen a Minico ahí en medio. ¿Cómo está, Minico? Bueno, pues estamos bien, gracias a Dios, hasta ahorita. ¿Cómo ve lo que se está tratando de hacer con este templo, de reconstruirlo? ¿Y qué historia tiene usted, don Nico, que nos pueda comentar de aquí de Río de Medina? Pues no, yo, a mi ver, ¿verdad? Está muy bien lo que están haciendo y pues sí, ¿verdad? Sí le hace falta. Este templo es muy antiguo, ¿verdad? Y pues tiene mucha historia, nada más que pues uno no conoce bien, ¿verdad? Todavía de eso. Pero según los antepasados, ¿verdad? De uno, le platicaban a uno que este templo ya tiene muchos años, tiene muchas historias. ¿Sí saben ustedes quién lo construyó, Nico? No, la verdad no sé yo decirle. Si hay gente que sabe, ¿verdad? Y sí se da cuenta, pero no, yo la verdad no. Ok, pues ahí está. Bernardo del Hoyo, ¿en dónde está la escuela que lleva el nombre de ese hombre tan sabio que construyó este templo? Refugio Reyes tiene, ahí en la Alameda de Zacatecas está la escuela de conservación, de restauración, conservación, que se llama Refugio Reyes. Entonces yo les hago un llamado a la escuela de conservación, como ellos emprendieron con el Cuauhtémoc que hizo Refugio Reyes, para el señor de la IES y
a principios del siglo, en esos años, frente a Santo Domingo. Ellos restauraron el Cuauhtémoc, inclusive pusieron una réplica y el Cuauhtémoc original lo pusieron abajo como tipo museo abajo, conservaron esa imagen, escultura de Refugio Reyes. Entonces todo lo que es de Refugio Reyes les interesa. Por supuesto, esta capilla les debe de interesar al grupo de restauración de Refugio Reyes. Pues estaba en muy excelentes condiciones, ¿verdad? Así es. Mira, aquí me estaban preguntando qué era esto que está aquí. Desde luego se ve luego el chicote del alambre, porque desde el siglo XIX se usaron los pararrayos. Pero si los niños tocan eso, en el momento de que hay un rayo, una tormenta, pues se pueden matar con la pura energía volcánica, energía eléctrica. Entonces se pone este muro para que los niños no toquen el cable, o no lo saquen de su lugar, o no se agarren sobre el cable. En Río de Medina, esta construcción, esta joya, así como ustedes la están viendo en las imágenes, casi intacta. Esto debería de ser de interés para todos aquellos estudiantes, y no solo para ellos, sino para todos nosotros, y que tome parte de ese flujo de turistas que visitan lo que tuvo que ver con el camino de tierra adentro. O sea, estamos hablando que Juan de Tolosa estuvo en estos lugares. Sí, mira, en 1556, Juan de Tolosa emprendió junto con Mario, dice un documento, se juntaron 20 vecinos y un clérigo, que fue Jerónimo Mendoza, y fueron y descubrieron las minas de San Martín en 1556. Entonces el paso que se llamó, el que cabezó esa expedición, se llamó Juan de Tolosa, el descubridor, principal descubridor de las minas de Zacatecas y San Martín y Sombrerete, entonces la región de Sombrerete. Pero el río se llamó de Tolosa, o el paso de Tolosa. El paso era la pasada del río, ¿verdad? O un lugar, es el paso. Es a lo que refiere el camino tierra adentro, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí pasó el camino tierra adentro, por el paso, por los pasos que había en esta región de la Nueva Galicia o de la Nueva España. Y entonces, después, ya con la hacienda de Río Medina, pues aquí ya fue más famoso Pedro de Medina con esta hacienda que fundó aquí. Entonces se le llamó el río y al paso. Bueno, al río, no al paso, ya no, al paso de Tolosa y el río de Medina. Por eso la hacienda agarró el nombre de Río de Medina. Dice el señor que tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre que tiene? Miren, al parecer tengo entendido que su nombre original era San Pedro Analco de Río Florido. Cambia a este señor nombre de Pedro Medina, sí. Entonces le pone el nombre de Río de Medina, río por el río y Medina por su apellido. Pedro de Medina. Así sí. Es, entonces esos datos tenemos y claro, agradeciéndole, ¿verdad?, a estos señores que vienen a hacer nuestra entrevista, y los invitamos para que pasen a venir a visitarnos a este lugar de Río de Medina. Estas cosas son unas joyas, ¿verdad?, muy naturales, sí. Muy reales, todavía del siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, XVI, ¿verdad? Entonces los invitamos a todos los que se den cuenta de esta historia, que vengan a conocerlos. Aquí los esperamos con sus brazos abiertos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, haciéndole la invitación a todos nuestros hermanos que están dentro y fuera de este hermoso país de México, para que formemos, para que pongamos un granito de arena para que estas joyas no se deterioren. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su comunidad y sobre todo compartir esas historias con nosotros. Pues bien, agradeciendo a estos jóvenes señores en busca de la leyenda, al señor Bernardo del Hoyo, a Cheques y Fuentes, muchas gracias por haber venido a esta hermosa comunidad, y los invitamos a que en un futuro vengan otra vez más, y aprovechando para mandarles un saludo a todos los televidentes, todos los que nos van a ver enseguida, que tengan un muy feliz día, y muchas gracias por visitarnos, y muchas gracias, gracias. Bueno, Cheques y Fuentes, gracias por invitarme otra vez aquí a una comunidad más que para que tu programa de En Busca de la Leyenda siga adelante. Continuaremos con todo gusto contigo, con todos tus proyectos. Muchísimas gracias, Bernardo. Oye, qué historias, o sea, cómo todo nos enlaza, Fresnillo, las comunidades, y digo, esto le pertenece a Zainalto, pero tiene que ver más con nosotros que con Zainalto. Perteneció un tiempo a Fresnillo, a la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Fresnillo, y ya después ahora está en el municipio de Zainalto, pero es casi lo mismo. Zainalto pertenece a la jurisdicción de Sombrerete, pero aquí más bien está la línea divisoria de los... Pero
Un tipo fue de Fresnillo, ahora es de San Alto, pero es lo mismo. Las historias que existen es nuestra responsabilidad como investigadores de la misma e ir al lugar. Y a pesar de las situaciones que se vivan en nuestro estado y en nuestro país, pues tenemos que llegar con mucha precaución. Hay lugares como aquí el Molino, no pudimos grabarlo por situaciones obvias de esta violencia que nos azota. Pero bueno, mi nombre es Ezequiel Cifuentes Hernández y esto para En Busca de la Leyenda.